nos vimos enfrentados a muchos obstáculos. El primero es que nadie creía que esto se podía hacer en un periodo inferior a 5 años. Y nosotros queríamos hacerlo en un periodo de 11 meses. El segundo es que encontramos la interdisciplinariedad de talentos que tenemos en el equipo. Tenemos personas muy hábiles en mercadeo, tenemos personas muy hábiles en construcción, muy hábiles en tomar decisiones y arreglar problemas, hábiles en lo financiero también. Entonces, digamos que todo conjuga y todo el mundo se concentra en aquellas cosas en lo que es muy bueno, respeta el talento de los demás y apoya el talento de los demás en sus decisiones, y todo eso lleva a que el colegio efectivamente se pudo lanzar en menos de un año. En un comité de construcción, yo me acuerdo que nos dicen el suelo en el edificio que está planteado para 2 pisos. No se puede efectuar porque el suelo no resiste la carga. Y entonces inmediatamente Diego, mi hermano, dice, pues entonces el edificio que era de 3 ahora queda de 4. Y ya tan sencillo como eso. Y en 2 semanas tuvimos cálculos estructurales para vaciar fundaciones y arranca el proceso y sigue el proyecto porque la meta no se podía mover. Había la palabra empeñada de que empezábamos en septiembre y así lo logramos con base en esas decisiones. Traumático, sí, difícil también. Pero había que hacer lo posible y eso fue lo que hicimos.